Estamos en Devil May Cry. Vamos a continuar, pero antes voy a bajarle sonido, porque he mirado qué tal estaba y estaba muy alto todo en general, así que lo bajo así y ya está, están los subtítulos puestos. Así que por las voces no tenéis que tener ningún problema, porque veis los subtítulos, ¿vale? Subtítulos, he dicho subtítulos, efectivamente. Vamos a continuar, que no paro de decir gilipolleces. Dale, comenzar misión. Ya vamos por la misión 5, o sea, capítulo 5, de hecho. Tengo aquí mi bebida de extractos aromáticos. Son extractos aromáticos, ojo. Estuve aquí de pequeña. No, se escucha bien. Exploré toda la fábrica sin que me vieran. Percibí un demonio bajo la fábrica. Un sucubus, un demonio ancestral. No lo vamos a cargar, ¿verdad? Creemos que es la fuente del ingrediente psicotrópico. Lo utilizan para controlarnos. Bienvenidos a la fábrica de Virility. Por eso se llama Virility, ¿no? El ingrediente secreto de Virility es lo que le hace el refresco más vendido en el mundo. Y lo mejor, ¿cómo se ha bebiendo? Demostrado científicamente que favorece la pérdida de peso en un 21% y mejora el rendimiento sexual en un 63% si eso? Se bebe a diario. ¿Cómo puede creer la gente esa mierda? ¿Tú lo creías? Si te dicen algo día tras día, al final te lo crees. A mí me dijeron que estaba loca por ver demonios. Sí. A mí también me dijeron que estaba zumbado. Están congeniando. Intentaron drogarme. Decían que me sentiría mejor. Mentían. Solo querían debilitarme para que fuese dócil. ¿Y cómo te diste cuenta? Virgil me sacó de las pesadillas. ¿Y tú? Cuando las personas en las que puedes confiar... Está bajo el sonido de pronto un huevo. Escoria demoníaca. Te acostumbras a ver el mal por todas partes. Tomé una decisión. Contraataqué. Maté. Sin importarme las consecuencias. Elegí mi camino y lo he vivido. Pero después de esa rabia, violencia y muerte, tienes que buscar dentro. Dentro de tu corazón. Para ver si aún estás cuerdo. O si todavía puedes decir que eres humano. Yo sabía en mi interior que no estaba loco. ¿Qué le pasa al sonido, tío? O sea, va cambiando. Me he callado porque si no me callo no lo escucháis. Pero es que le pasa algo al sonido, ¿eh? Se cambia cada 2x3. No sé, tío. Yo intento que tener un sonido bien, pero no sé. Aquí, señoras y señores, es donde se mezclan los ingredientes mágicos con los que se obtiene el sabor único de Virility. Si es una sucubus, tiene sentido lo del rendimiento sexual, la verdad. Pero no hay manera física de llegar a él desde nuestro mundo. Solo desde el limbo. Hay una grieta dentro. Menos mal. Pueden estar seguros de que nuestros éticos científicos de confianza lo consideran de lo más saludable. Vale, a ver un momento. Vamos a volver a subir el sonido, porque es que si no... No sé, a ver. Así. Quizás la música no, los efectos sí. Es que no sé en qué parte están las voces. No tengo ni... Uy, ¿eso qué es? ¿Brillos? Ah, son... Es electricidad, vale. En fin, vamos a probar así porque no sé. La música anterior estaba muy fuerte. Tipo, no me escuchaba a mí mismo prácticamente nada hasta que se paraba. Dijiste que ya habías estado aquí. Espérate. Sí, pero fue una experiencia extracorpórea hace años. Ah. ¿Volando en forma de espíritu? Sí, en el limbo. Virgil cree que es una buena forma de obtener información, pero. Uy, verdad que yo esto lo jugaba con mando. ¿Y cómo lo hiciste antes? Lo causó un trauma psicosomático extremo: las pesadillas. Eso ¿qué es un son trauma? Las pesadillas? Son cosa del pasado. Pues son pesadillas, loco. Son pesadillas. Pesadillas son pesadillas. Tampoco tienes que... O a lo mejor es que son súper pesadillas. De eso que te ves tú ahí, que te están reventando la boca. A lo mejor es algo así, no sé. Pero si son pesadillas, son pesadillas, ¿sabes? Todo el mundo tiene pesadillas de vez en cuando. No sé, tampoco es muy raro, ¿no? O sea, eso te crea un trauma. Pesadillas, ¿vale? Que... Yo que sé, a lo mejor todos los días pesadillas puede ser un poco molesto, pero eso te crea un trauma. No sé, no soy psicólogo. Aquí vale. Es donde guardan la mercancía para exportar. Qué curioso. ¿El qué? Esperaba que fuera grande. Más grande. Ya verás en el limbo. Aunque solo era una niña cuando estuve aquí,
y fue desde el limbo. ¿Y qué hacías aquí? Escapar de mis pesadillas. Ojalá. ¿Viniste al limbo a escapar de tus pesadillas? Sí, la verdad es que yo tampoco lo entiendo, pero sí. Está bien. ¿Cómo serían las pesadillas? Me lo estoy imaginando y digo, hostia puta, no sé cómo pueden ser esas pesadillas para que quiera venir al limbo, ¿sabes? No sé. A ver, ¿esto qué pone? Ability. No sé, o sea. No me imagino cómo pueden ser. Volver sobre tus pasos hacia la sala de mezclas. Debería ser fácil. Quizá, pero los demonios podrían detectarte cuando estés en el limbo. Estate alerta. Podrían. Y cuando llegue a la sala de mezclas, podrás descender a lo más profundo de la fábrica y matar al sucubus. Había otro nombre para los es que, a ver, los sucubus como tal solo están en hembra, pero hay otros que son más o menos lo mismo y son en macho. No me acuerdo cómo se llamaban estos. No me acuerdo para nada. Pero había otros, ¿vale? No sé si... O sea, supongo que será una... Supongo que será hembra. El sucubo al que tenemos que matar. Vale. Porque esto es Devil May Cry, ¿vale? Y obviamente. Esto era semen de ballena, ¿no? Dijo que era. Vale, nos vemos en el otro lado. Nada más entrar. Nada más entrar. Me lo imaginaba más grande, pues toma ya. Anda que no es grande, ¿no? ¿Dante? Aquí abajo. Oh, vale. Tenías razón. Es más grande desde el limbo. ¿Y ahora qué? Vuelve a la sala de mezclas. Te veré allí. Obesidad. Para ella, ¿cómo se verá? Estupidez. Bebe virility. Para ella, ¿cómo se verá? Porque tú la estás viendo ahí y está ella en un... Eso, está en el suelo normal y corriente. ¿Cómo te estará viendo ella? ¿Te está viendo atravesar el suelo o algo? A ver, esto era... Aquí, a ver. Habrá que hacer plataforming. Espérate, por el otro también. ¿Puedo ir por cualquiera de los dos lados? Veneno. ¿Y qué pone en la otra? Estupidez. Parece que por los dos lados, en general, ¿no? No hay... O sea, no es que sea un camino. O sea, es que puedes ir por cualquiera de los dos. A ver. Me gusta bastante el plataforma de este juego. Está bastante guay. Es bastante disfrutable. El problema es luego las secciones de... De esto. Estas secciones, ¿vale? Verdad que está. Es que le quito un montón a estos. Vale. Los mato de prácticamente un golpe si uso ese. Vale, están todos muertos, ¿no? Sí, uy, espérate. Este. Se abre por cualquiera de los dos lados. Me supongo que si voy para allá habrá otro. Espérate. ¿Puedo llegar? Sí. Vale, por aquí. Yo supongo que habrá algo por alguno de estos sitios. En el que no sea, tiene que haber algo, ¿vale? Porque esto es un videojuego, ¿vale? Quieras que no, es un videojuego. Y obviamente tiene que haber algo. Funciona así, ¿vale? El mundo es así. El mundo es así. No se le puede hacer nada. Es una pena, pero el mundo es así. ¿Verdad? No, está bastante bien. He ido por el lado también, ¿verdad? ¿What? ¿Perdona? ¿Perdona qué? No sé, se supone que tenía que encadenarlo, pero es que he caído de cuajo. No me ha dado tiempo ni a reaccionar. De reaccionar, no, que he dado el botón accionado, perdón. He caído de para abajo directo. Vale, caballero de infierno. Lo mismo que antes era azul, este es rojo, ¿vale? ¿Qué significará? ¿La sala de mezclas? ¿Qué significará que este sea rojo? Ufa. ¡Oh! Va. Tío, apunta, por Dios. Eso, se ha quitado un montón, ¿eh?
combos. Es que quita un montón. ¿Qué queréis que le haga? ¿Cómo no voy a repetir el mismo ataque si quita tanto? Es que... esto sí lo puedo matar aquí. Vale. Llave. Vale, a ver cómo se... Joder, otro de estos. Qué pesado. Antes era un boss y obviamente ahora no lo tienen que poner como en el entorno normal. Hostia, tío, vamos ya, por favor. No, 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 no. Vale. Vamos. Mola, porque al otro me lo mato como... como daño colateral. Oye, perdona, pero le iba a volar. Ah, no, era el otro. Era el otro gatillo, perdón. No, 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 no. Ahí, ya está. Mola porque le he dado. O sea, es que le doy como daño colateral. Joder, solo he conseguido una C, de verdad. Después de que he estado encadenando combos desde que he empezado, solo he conseguido una C. ¿Es en serio? No, en serio. No, no. Vale, ¿cómo llego hasta allí? Es desde allí. Tengo que subir entonces. Ojalá me entiendan. Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hay que hacer parkour. Sube, anda. Hay que hacer parkour. Tengo que dar toda la vuelta. Ah, pues no, mira tú. No era eso. Pues no sé. No sé cómo llegar. Es que esto es vida. O sea, si cojo la llave, tengo, pues puedo abrir la puerta. Pero si no, no. Me gustaría aumentar la vida máxima, porque creía que se podía comprar, pero se ve que no. Todo se puede conseguir en los hostos. Vamos a mirarlo ahora a ver si me deja, pero no creo. A ver, ah. Mejoras. Osiris. La verdad es que uso más esta que Osiris. A ver, juicio. Esto es el combo de XXXXXX, vale. Destrozo fuerte, ¿de qué va? Vale, temblor. Este lo uso también bastante. Este, arrebato aéreo. Este lo uso mucho. Este lo uso mucho, ya está. Ese. Mejora disponible es 4. Caída. Este también lo uso bastante. Arrebato. Uy, ¿esto? Por 2 hacia adelante. No. Por 2 hacia adelante. Esto es lo mismo que hago con la espada, pero con este. El de la espada me mola porque el de la espada lo puedo usar en cualquier momento. Y me vale para andar más rápido. Pero con esto no. A ver, Rebellion no. Osiris. Partición. Este me mola. Trituradora. Esto también me mola. Trituradora de nivel 2. Arrastre. ¿Qué es esto? Rayo. Este sí. Este también. Rayo de nivel 2. Hace lo mismo. Mayor distancia de impulso. Absorción. Sí, se llena de energía demoníaca. Sí, esto es lo que os dije antes. Que se llena de energía. Mayor bonificación de daño cuando está cargada al máximo. No puedo subir tan tampoco. Vale, objetos. Esto es lo que digo, que pensaba que se podían comprar. ¿Esto para qué es? Para devolver la vida. Vale, tengo una de 3. Aumenta un 10% la salud máxima. Sí se podían comprar. Vale, sí se pueden comprar. Es temporal. No, no lo he pensado, pero es temporal. Un momento. Para crear una cruz de salud. No, no. No, se ha puesto automáticamente. Se ha puesto automática. Vale. Vale, se pueden comprar, entonces nada. O sea, es lo que digo, si, yo sabía que se podían comprar. ¿Por qué tartamudeo tanto? No sé, es ahora de pronto, ¿eh? No, no lo hago de forma normal.
fuck. Son kamikazes. Pero bueno. Me ha quitado toda la vida que me he puesto de máxima ahora. Esa, me ha quitado todo. A ver, es un 10%. ¿Cuántas barras tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenía 10 barras, pues de un 10% es otra barra más, ¿vale? La verdad es que está bastante guay. Pone 10% es una barra más de vida. Vale, ya está. Bueno, luego será más seguramente cuando vaya cogiendo. ¿Cómo se hace? Eso es lo que me he mejorado, ¿no? Bueno, me he mejorado esa, esta y esa. Las tres me las he mejorado. ¡Hostia! Vale. Vale, parece que por allí. Y parece que por aquí también. A ver, ¿cuál parece el camino más obvio? ¿Veneno? ¿O con... ¿qué ponéis? Con... sopa. ¿Pones soup? ¿Sopa? ¿En serio? Pues será por aquí. Vaya. Ah, no, se puede ir por cualquier sitio. Este es el más corto, vale. Se bajan cuando das todo. Bien. Se ve muy oscuro por ahí, ¿eh? Estupidez. Vale. He dicho soup. O sea, soap. Pensaba que la T era una O. He dicho soup de sopa. Digo yo, ¿por qué sopa? What? No entiendo. ¿Sopa para qué? No toques eso. ¿Me lo dices ahora? ¿Por qué me dices eso ahora? ¿Por qué me dices eso ahora? Oye, no se hacen daño entre... ¡se hacen daño entre ellos! Oye. Esto es lo que me he mejorado, ¿no? Sí. Oh, no me lo he llegado a mejorar. No, no, me he puesto esta, me he puesto... Vale, me he puesto... esta. Que cojo la otra mano y hago así. Es más rápido. A ver, un momento. ¿Ya? El otro ya muerto. Era este. Uf. No sé si quita más. Es que yo no noto como que quite más. Quito que... o sea, hago como si quitase lo mismo todo el rato. Esto no lo hace nada, más que escalar. Tiene que ser a melee o nada. Vale, 1500 tengo. ¿Tengo o he conseguido? No estoy seguro de ello. Creo que tengo. Creo que son las que tengo. Porque eso es más de coleccionable, no para conseguir muchas. Va a pasar algo. Es un pasillo, tiene que pasar algo. Ahí está, ahí empieza a pasar algo. Sí, son las que tengo. Me acabo de conseguir tres. Ahí. Vale. Dios, cárgate ya, gracias. Ahora, ahora sí. Ahora sí mola, porque ahora quita un huevo. Mientras mantenga el combo va a quitar un huevo. Oye. Buah, ya ves, explotan de... de hecho un contracorto. Espero que se escuche más o menos bien, porque eso es que se escucha muy alto. A lo mejor tengo que quitarlo editando, porque la última vez no lo hice. Lo subí directamente y... y eso, y luego lo vi. ¡Oh! Dios, Dios, tío, me ha cortado por la mitad, loco. Thank you.
Uf, a ver, fuego amigo. Sí, bueno, esto es lo que hemos visto. ¿Por qué me dicen las cosas después de haberlas visto? No ahora. Por si no me he dado cuenta. Esto es lo que me he mejorado, ¿eh? Sí. Ya se estaba transformando el suelo. Mira. Fuck you, Dante. Joder, esto. Ese no voy a poder. Lo esquivé. Ya está, tío. Perfect evade mandado. 10 puntos más. Ahí va el nene. Era por aquí, ¿no? Ah, mira, allí para coger cosas. ¡Venga, hombre, tío! Nada, ya está. Es que no puede haber un pasillo en el que no pase nada. ¿Es eso amarillo? Pues es eso. Va a ser por ahí, ¿a que sí? El lugar más asqueroso que veas es por ahí. Está bien, la verdad es que... Quieras que no, es un... Es un puntazo, vale, por cualquiera de los dos sitios, ¿no? Era... Esto es lo que digo, que corro mucho más. Estrellita. Ese es el combo aéreo que me he puesto. Creo. No estoy del todo seguro. Sabéis, nunca estoy seguro de nada. ¡Oh! No hay salida. Vaya. Qué susto me metió, tío. He ido demasiado ¿Dónde seguro. ¿Dónde coño está la sala de mezclas? Por aquí. ¿Dónde va a estar? Había una habilidad que era mía, que era correr. O sea, que es correr, creo. Pero no sé si en este está. O si la puedo coger ya, mejor dicho. Bueno, ahora mismo no. El de la motosierra de los cojones. Mira, ya está. Tomar por culo. Es que está los cojones de vosotros. Ya está. No, no, no. Ven. No estás. Ya está. Qué ascos tengo, tío. Ah, ya está. Oh. A ver. Habilidades. Salto. Payoff. ¡Oh! Me gusta. Me gusta, pero no puedo cogerme nada. Qué bonilla, no tengo ni medio subido esto. Rebote. Ah, rebota las balas. Ok. Tormenta. Me gusta. Tormenta inversa. Me gusta más todavía. La tormenta inversa me gusta más todavía. Pero es que no puedo cogerlo. No puedo coger nada. Espérate. La vida, 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 vida. No me quiero curar. Porque si me curo, me bajan puntos. Pero. Cruz de salud ahora va en 2000. Vale, eso iba a mirar. Es que no sé si me pone. Cuando me subo el máximo, no sé si me restablece eso que me he subido. Ahí está. Qué asco, tío. Esta es la sala de mezclas. Dios. Se supone que eso es un subwoofer, en serio. Me los esperaba más hot y menos buah, ¿sabes? Tú has bebido eso. ¿Qué coño está pasando aquí? El proceso de mezcla. Pero lo que nos interesa es la fuente. Tío, se están bañando en ellos. El sucubus está al otro lado. Exacto, por ahí. Tío, se están bañando ahí, mira eso. Mira, Dios mío, qué asco. Problemas. ¿Te imaginas bebiéndote? Dame un minuto. Ten cuidado. Joder, otra vez estos.
Voy primero por lo de la motosierra, que les tengo mucho. No, 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 motosierra. ¡Uf! Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, eso me quita vida. ¡No! Menos mal. Menos mal que tengo el combo, por Dios. Vale, ya está. Otra vez. ¡Qué pesados, Dios! El mayor culo gordo perdedor del limbo. ¡Oh! ¿Para qué le dicen no? Obviamente tienen que ser dos al mismo tiempo, porque si no. ¡Oh, tío! ¡Pero he esquivado! ¡Por Dios! Voy a morir, ¿eh? Oh, tío, por favor, basta ya. No, no. No. Venga. Justo estaba esquivando. Perfecto. Tú ganas. Oh. Lo mejor es que no me han dado ni un golpe después de haberme curado. Podía haberlo dejado para luego. Dante, ¿estás bien? Tenía muy mala pinta. ¿Qué dices? ¿Qué va? No me ha hecho ni cosquillas. Ya ves. Puto amo. Venga, vamos a por ese Succubus. Succubus. ¿Por qué vas por ahí? Tírate para abajo directamente. Ah, que hay peste, vale. Hay pestilencia por ahí. ¿Cómo será? Si esos son los de arriba, ¿cómo serán los de abajo? ¿Sabes? Los de abajo es que son tan feos que ni siquiera los pueden enseñar aquí, ¿sabes? ¿Ya? Sí, sí, ya. A ver cuánto he conseguido. Puntuación final. A ver, puntos de estilo S, normal. Tiempo SS por 7. Venga, ahí. Realización 10%. Bueno, a ver. Por 2. Bueno. Objetos usados menos. Podía no haberme curado, tío. Estaba justo en el final. Oh, el miedo. Es justo por. Es por el medio. Es por el miedo, tío. Es por el miedo. Vamos a mejorar un momento. A ver, menú. No, espérate. No, no puedo. No puedo hacerlo. Vale, mejoramos en el siguiente. Da igual. Da igual. Mejoramos en el siguiente. Voy a dejarlo por aquí. Pero, un momento. Voy a mirar si me han respondido y así decido. Porque es mejor decidir sobre la marcha que... Vale, no me han contestado más. Vale, voy a seguir grabando. O sea, voy a terminar ya esto, pero voy a seguir grabando en este mismo día y así ya lo tengo. En fin, espero que os haya gustado. Y supongo que el siguiente capítulo será antes de... del próximo viernes. A lo mejor miércoles o martes, no estoy seguro. Algo así, ¿vale? Porque... eso, lo voy subiendo a medida que lo hago, ¿vale? Así que... si lo grabo antes, pues lo subo antes y ya está. Lo subí en viernes porque justo lo grabo en viernes. Y ya está, no tiene otra. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y vale, chao.